ser un aspecto de coadyuvancia en aras de tener una mejor seguridad aquí en nuestro municipio, y precisamente por eso ofrecí la creación de este software por a través de los expertos que tenemos en la agencia de investigación, y también les estoy ofreciendo la capacitación a sus analistas. El alcalde me manifestó su beneplácito ante esta capacitación. Una vez que se lleve eso, daremos el paso siguiente. Fiscal, han cuestionado el tema de que la unidad financiera esté... las carpetas de investigación y no fallen en los procesos. Mencionaba el alcalde que sería un mes de capacitación aproximadamente. No, estamos hablando de una capacitación para el tema de los analistas. Han cuestionado que la unidad financiera esté dentro de la fiscalía, pero no sé si usted pudiera decir cómo va en este tema o qué avance tienen. Que la unidad de inteligencia financiera esté a su cargo. ¿Qué podría decir usted al respecto? Mucho se ha cuestionado por parte de diputados de oposición, incluso no sé si ustedes ya iniciaron qué bondades podría tener que no esté dentro de la Secretaría de Finanzas y que sí esté dentro de la Fiscalía. Estuvimos el señor gobernador y su servidor en una reunión con el doctor Santiago Nieto.